Para mí hay una correspondencia entre mi imagen mental y mi imagen física que es perfecta. Es decir, lo que pienso, lo que me gustaría llevar sobre mí o hacer en mi cuerpo, lo hago. L'Adrián és valencià, tot i que fa més d'un any que viu a Madrid. En 18 anys va decidir que volia tenir una marca personal al seu cos. Cansat de veure tatuatges per tot arreu, però, va provar una modalitat diferent, l'escarificació. És a dir, un dibuix sobre la pell fet a talls de bisturí amb l'objectiu d'aconseguir una bona cicatriu. Ara, amb 23 anys, ja se n'ha fet dues i ha vingut a Barcelona per fer-se'n una tercera. Hoy en día, que hasta el niño de mejor familia o el pobre más pobre puede llevar su tatuaje, pues lo lleva un número de gente, para mí, excesivo, o por lo menos buscando esa originalidad, ¿no?, que es la que pretendo. Entonces decidí la escarificación por eso, porque va a seguir siendo original durante mucho más tiempo que el tatuaje, y sobre todo que todavía hoy en día se ve mucho menos por la calle. Tatuar-se i fer-se un piercing són actes de modificació corporal. Altres pràctiques més extremes són el branding, que consisteix a cremar un dibuix sobre la pell o els implants per aconseguir un efecte de relleu. La combinació de diverses d'aquestes modalitats per acabar semblant-se a animals ha fet populars alguns personatges als Estats Units. Aquí encara és una afició minoritària, així que el boca-orella és fonamental per qui està interessat en aquest món. He caído aquí en Barcelona porque a través de un compañero voy a hablar de Toro, que es un poco, pues eso, ahora mismo, que yo sepa, por lo menos que yo conozca, la referencia aquí en España de sí, el tema de implantes y modificación corporal, y quería venir a conocerlo para que me enseñara todo lo que llevaba. A ver si él me podía explicar un poquito más o incluso llegar a conocer a alguien para hacerme un tercer trabajo en la espalda. Los implantes subdérmicos que tengo aquí en la frente son influencia directa un poco de Star Trek, de los Klingon. Me gustaba mucho como raza. Los de los laterales no tienen ninguna. Simplemente fue un poco la continuidad del arco central de la cabeza. Aparte de eso, bueno, mis primeros implantes, que fueron los que llevo en el brazo, hace 11 años ya. Lo mismo en el otro brazo, por una cuestión de simetría. El implante de la mano, que aprecio mucho porque bueno, lo hice a raíz de separarme de una chica con la que estuve durante mucho tiempo porque ella adoraba las estrellas. ¿Por qué una persona, o por qué en mi caso particular, he llegado a este punto? Básicamente fue por el hecho de realizar un sueño o una imagen que tenía en el interior de mi cabeza y poder extrapolarla a mi exterior. La modificación corporal te permite tener un control sobre tu cuerpo y es muy vicioso en el sentido de que es muy interesante el poder manipular tu cuerpo, el poder transformarlo, el poder modificarlo sin tener ninguna traba, es decir, a nivel profesional o social. El Toro té 32 anys i treballa d'anellador en una botiga de piercings i tatuatges al centre de Barcelona. La primera arracada se la va posar als 13 anys i des d'aleshores no ha deixat d'explorar totes les possibilitats de modificació corporal. Cuando llegas a un punto en el que te das cuenta que eres capaz de hacer eso, bueno, pues dar rienda suelta a tu imaginación en cuanto a lo que es la transformación corporal, es decir, pasas de un pendiente a un tatuaje, de un tatuaje a llevar bultos a la cabeza o a llevar las orejas enormes. La mayor parte de mis modificaciones me las he hecho yo porque, primero porque me falta un poco de coraje y de valor para aguantar el dolor, entonces me dije, bueno, si me lo hago yo y me duele, palo, si me lo hace otra persona, pues quizá no pare y me va a doler mucho. Pero sobre todo porque me vuelvo responsable de ello, es decir, no cargo la responsabilidad de lo que hago sobre mí mismo en otra persona. Per mi és una professió i és un estil de vida. Com que he dit abans, ho faig a gent que conec i ho faig perquè m'agrada. Llavors sí que hauria d'estar homologat per fer-ho. És això, clar que agafo un bisturí perquè m'agrada fer-ho. Que no hauria de fer? Per què? Fer modificacions corporals extremes fora de l'àmbit mèdic és il·legal. Els modificadors fan servir material quirúrgic com el bisturí o l'anestèsia local que només poden utilitzar professionals sanitaris amb titulació. Mentre el tatuatge i el piercing es van regular l'any 2001, no passa el mateix amb aquestes pràctiques. Sé com fer-ho, perquè jo m'he informat amb els metges. He fet la feina moltes vegades i això em demostra doncs, que més o menys la sé fer bé. Que potser hi ha coses que faig malament? Perfecte, això, encara això significa que ho haig d'aprendre més, doncs, que hi hagi un curs que m'ensenyi, perquè a mi em ve de gust fer-ho i penso que és una moda, clar que és una moda, però per mi és una professió i és un estil de vida. En aquesta moda, i crec que és obligació d'administració que es cuida de la sanitat pública i els metges es cuiden de la professió mèdica, d'informar el pacient, performar al ciutadà quins riscos podria córrer en un cas o en un altre. I depèn dels riscos que el ciutadà mateix hauria de poder triar on va a buscar més, entre cometes, seguretat per evitar o prevenir aquests riscos. El govern no té intenció de regular-les. Entenem, un, que el grau d'implantació social és molt baix en aquest sentit,
I dos, aquestes tècniques són actes quirúrgics. Per tant, totes aquestes metodologies o tècniques han d'anar cap a centres sanitaris i serveis sanitaris on hi ha professionals. Ni los médicos son lo suficientemente artistas, por así decirlo, como yo necesito para que me hagan este dibujo, ni los artistas que necesito yo para que me hagan este dibujo son médicos. Entonces, pues es tan complicado. Sigui com sigui, l'Adrián està disposat a fer-se l'escarificació, així que arriba a la botiga on treballa el Toro per fer-hi contactes. Precisamente, porque estoy muy interesado en el tema de escarificaciones corporales. Llevo dos. Esta del brazo, en septiembre hizo 5. Y esta me la hice para Pascua. O sea que en Pascua, en abril de este año que entra, hará otros 5 años. Encontrar gente que haga escarificaciones es complicado, sobre todo por el hecho de que no se ha vuelto nunca muy comercial. Y aquí en Barcelona, bueno, te diría, no conozco ningún sitio específico donde se hagan, porque bueno, ya te digo, tampoco hay demasiada gente que lo haga. Lo que está claro es que la que tú llevas es muy buena, está muy bien hecha y además la cicatriza muy bien también. O sea, cuando tú te haces un tatuaje, pides algo, te lo hacen y tú solamente lo cicatrizas. Lo bueno es que tú tienes también una parte artística, es decir, en función de cómo cicatrice tu cuerpo, cómo trates tú la piel, va a dar un resultado otro. Lo que se ve es que el chico te dejó una base muy buena, pero tú la trabajaste, la verdad es que no me hubiera gustado. Yo lo que hago después de cortarme es maltratar en la zona del corte, porque la piel lo que tiende es precisamente a todo lo contrario, a cerrar el corte y a que la cicatriz quede lo más leve posible, la reacción del cuerpo humano. Pero si yo lo que quiero es que quede la cicatriz, no me queda otra que maltratarla. En España es la única. O sea, no es de las pocas, es la única. Y en el mundo, bueno, pues sí. Los basto, evidentemente, hay unas cuantas, pero en España, de luego, es la única que está modificada, sí, seguro. La Raquel té 25 anys i fa un any i mig que va venir a viure a Catalunya, on ha fet amistat amb el Toro. L'afició per la modificació corporal els uneix, però també l'afinitat personal. Los superdines que cicatrices de puta madre, ¿eh? Sí, pero con esos colores, de hecho, el amarillo que tienes es muy violento, ¿eh? Mira el ajito. Sí, el ajito, bueno, todavía rojo, pero el amarillo de la soga, el amarillo de la soga es... Violent and happy. Está claro que gente modificada hay mucho, mucha. Es decir, desde que lleva un simple pendiente hasta la persona que lleva implantes o lo que sea, para mí es un estilo de vida de alguna manera. Es decir, define evidentemente lo que soy, por extensión me va a acercar a ciertas personas que van a comprender mejor lo que llevo. ¿Estás a gusto? Com el Toro, la Raquel també treballa d'anelladora, en el seu cas a Granollers. Fa 4 anys que s'hi dedica professionalment i no es planteja canviar de feina. Aparte que es un trabajo que te da mucha libertad a la hora de que puedes ir como te dé la gana, ¿vale? Vas vestido como quieres, vas con el aspecto que tú quieres, que en todos los trabajos no tienes esa ventaja. Mi razón de vivir es esto realmente. Es lo que me hace feliz, es lo que me da de comer, es lo que me gusta. Me miro al espejo y veo lo que me gusta realmente porque soy como realmente quiero ser, sin importarme lo que diga la gente, lo que opinen, si te miran, si no te miran, o sea... Realmente soy como quiero ser. Son bolas de teflón de 19 milímetros. Llevo la pierna escarificada y tatuada. 3 aros, ¿vale? En el septum. Y mira, y un poco más abajo llevo un benvingut, que como yo soy de Madrid, me lo tatué en catalán, pues por un poco la gracia, ¿no? La Raquel no pot passar mai desapercebuda. Les seves modificacions criden l'atenció de la gent. A mí no me gustan los abrigos de piel y las señoras se los ponen y yo no les digo gilipolleces, ¿me entiendes? Cuando voy por la calle por ir con un abrigo de piel. En cambio hay gente que es muy mal educada, ¿vale? Que pasa mucho, que te dice cosas y se cree con derecho ya a decirte cosas o a tocarte por el hecho de ir así. Porque a mí me ha pasado, entra mucha gente a la tienda a veces o por la calle o en un bar y vienen a tocarte. No, no me ofaría. No. Es que las da viura, no... És igual que la gent que sent passió per al tatuatge i la gent que li horroritza, ¿vale? És com la noia que es posa pits o la que es retoca el nas o la que es posa llavis. És el mateix. És una forma de pensar d'estètica.